Señores, estoy en una librería en Oxford y me encontré este libro de una dominicana, de Angie Cruz. O sea, esta librería es gigante. Ay, Dios mío, me voy a caer. Y qué orgullo, o sea, que haya una dominicana representando. Yo necesito que tú leas el libro, te lo voy a mandar en PDF. Sí. Y aquí lo encontré. Señores, mire, estábamos tarde para coger un tren, o sea, nos dejó el tren. Y ayer, Desiree y yo estábamos en una librería y ahí está uno de sus libros favoritos. ¿Qué pasa, tío? Nos dejó el tren, estábamos medio pilladas, pues aquí se hace de noche a las 3 de la tarde. Y hay una parte del donation en el tren. Señores, encontramos el libro de, o sea, el libro. La encontramos y ella fue que la vio porque yo estaba, porque la portada que vimos ayer no era esa. Y ella como que, what? Oh my god. I'm addicted to this book. Oh my god.
usted. Míralo ahí, qué lindo. ¿Viste qué lindo? Hola chicos, ¿cómo están? Hoy es lunes 14 de diciembre, después de un día largo, estoy aquí con Desiree, ella se va ya pronto de Yunque, lamentablemente, y ahora estamos en un pueblecito que se llama Lacock, que como que, no sé, estilo medio, pero señores, no van a chocar, vamos a ubicar, y está súper, súper lindo, y ahora estamos de camino como a una iglesia donde grabaron una escena de Harry Potter, según decir, que no me acuerdo cuál es la escena, pero si se puede grabar, vamos a grabar adentro, así que yo te deseo. Hogwarts School for the significant number of scenes in the first two Harry Potter films. What? So that's amazing. I know. Y vamos para allá, vamos para... Pero no es según decir, es según Google. Again. Bueno, señores, fuimos a Abbey, donde supuestamente grabaron Harry Potter, que supuestamente que por acá yo soy. Y está cerrado el público por el COVID. Pero Desiree dijo que una amiga de ella fue durante el confinamiento, entonces no sé qué fue lo que pasó. Y nada, entonces estamos de camino ahora a otros lugares donde filmaron Harry Potter, ya son gratis. Y nada, ya está buscando algo. Según nuestro mapa, ahí se filmó una parte de Orgullo y Prejuicio de 1995, que yo creo que es la de la BBC, ¿verdad? Tú no sabes. Sí. Wrong person to ask. According to this. Chicos, llegamos a la casa de los padres de Harry Potter. Lo más interesante es que al parecer vive gente. O sea, hay una bicicleta de niña. Y hay una corona navideña. Yo imagino que esa gente se tiene que sentir súper incómoda cada vez que viene en turista a tomarse foto, ¿verdad? Probablemente. Está muy nice esto, muy nice. Estamos hartas, con hambre. Estoy grabando. Toma para el recuerdo. La muchacha quiere acabar conmigo. Tú no te pasas relajo ya. Tú no te pasas relajo. Oh my god.